Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Apícola Abouza. En el vídeo de hoy vamos a retirar las tiras de apibar que tenemos aquí en todo el apiario. Entonces, bueno, ya veis el movimiento que tienen las colmenas, es excepcional para un día del mes de marzo. Estamos a día 15 de marzo y como veis es excepcional el movimiento que hay en piqueras. Ambas colmenas, de las de aquí de abajo, les da el sol desde la mañana hasta la noche. Entonces ahora vamos a ver si las abrimos y las vemos. Entonces empezamos con esta. Bueno, como veis, no tienen nada de alimento, nada. Está perfecta. En la yesca tienen un poco de miel, entonces esto lo vamos a sacar. Esto lo dejamos por ahí, después ya lo tiramos. En la yesca tienen miel y a lo que venimos, retiramos estas tiras de apibar y ahora volvemos. Vale, ya les hemos quitado las tiras de la barroa, ahora vamos a ver cómo está esta en particular. Entonces, bueno, vemos que este está vacío, tiene un poco de néctar, pero está vacío, hasta tiene una telaraña, una cosa así. Este tiene miel. Tiene miel. Pues ahora vamos a pasar ya directamente a este, que este ya tiene aquí arriba una buena reserva de miel. Este pesa mucho. Más bien, este le voy a hacer el cambio. Lo voy a poner más por fuera de este otro para que, para incitar ahí a que metan miel o ponga la reina o haga lo que le dé la gana. Aquí tenemos mucha más miel, mucha más. Está este más lleno, más bien este que está aquí lo voy a meter más para el medio, porque como es el que está más vacío, para que la reina tenga sitio para poner por si estuviera poniendo. Debajo de esta yesca tenemos este magnífico cuadro de cría, que yo creo que se ve. Sí, se ve este magnífico cuadro de cría por los dos lados. Un cuadro de cría impresionante. Tenemos esto, vais a tener que fiar de mí. Tenemos huevo y larvitas pequeñas para opercular. Tenemos aquí así. Bien, perfecto. Ahí va, a ver si entra. No sé por qué no entra, porque está muy propolizado. Entonces ahora este también lo levantamos y observamos cómo está también lleno de cría de obrera operculada. Lleno, lleno, lleno de cría de obrera. Entonces, ahora lo cerramos. Esto solo era para verlas, cómo está, porque nos gusta verlas. Así, con mucho cuidado de no matar casi ninguna abeja. Se mueve todo. Ahora, con cuidado de no matar una abeja. Entonces, vamos a irlo acercando poco a poco. Así. Y este último está aquí, ahí está. Ya lo hemos puesto así. Ahora ahumamos un poco para que entren antes de meterle el marco este de cría, que lo ponemos así para matar las mismas abejas posibles. Ahí está. Ahí lo hemos metido casi ninguno. Ahora le ponemos el
las dos que ha volado. Está aquí detrás de mí. Ponemos el plástico. Ahí. Y ponemos la tapadera. Ala. Esta colmena está impresionante de bien. Y ahora vamos a pasar a la de al lado. Que sí, son las dos que vamos a ver. Vamos a hacer un poco. De piquera. Levantamos. Vemos que estas no tienen yesca. Se han comido todo el alimento. Ahí está. Tiramos para ir para el lado. Vemos que se metan un poco. Para que... para matar las menos posibles. Cogemos. Quitamos la tira de la barroa. Ahí está. Y estas tienen menos alimento, parece, que las otras, pero aún así yo creo que tienen bastante. Así. Ahora vamos a mirar este cuadro del lado. Cuadro no pesa mucho, pero como podéis ver, tiene miel por este lado, no mucho, pero bueno, algo de miel tiene. Ahí está. Este tampoco está muy lleno, tiene polen y miel. Y ahora vamos a ir a estos del medio a ver si tienen algo de cría. Sí, tienen cría. Hay mucha abeja manchada con polen. Uy, se ve aquí con el sol. Bueno, como veis, tiene mucha cría. Y no tienen cría, y yo creo que no se ve, pero hay huevecillos y larvas. Pues nada, vamos a encerrarlo otra vez, que no necesitamos ver más. Esto ya lo hemos visto, tiene menos alimento que la otra, pero bueno. A partir de mañana va a llover, pero con el alimento que les queda y cuando salgan a pecorear, ya traerán más alimento. Entonces no les va a hacer falta ya alimentarlas más, creo yo. Con lo que tienen es ya suficiente. ¿Ya? Cerramos. Y ya está. Muy bien. Bueno, como veis, el movimiento en piqueras es impresionante en las dos. Es un movimiento que la verdad da gusto. Y como podéis ver, la cantidad de polen que está entrando, de abejas manchadas con polen, y en ambas colmenas. Ahora vamos a las de arriba y vemos la diferencia. Bueno, ya estamos aquí arriba. Como veis, el movimiento en piqueras aquí también es bastante importante, sobre todo en aquella de allá, que recibe los rayos del sol. Y os voy a enseñar estas, porque casi nunca las enseñamos, ya que siempre o nos quedamos en las primeras o en las segundas. Entonces, primero quitamos estas losas, que se las tenemos para que no se mojen cuando llueve.
nada. Entonces, aquí podéis ver una abeja llenita de polen. Como veis, qué preciosidad de animales, la verdad es que son impresionantes lo bonitos que son y lo bien que nos tratan, porque gracias a ellos tenemos la comunicación de un montón de plantas, y no solo de Apis mellifera, sino de otras especies de abeja, que no siendo la doméstica, también nos ayudan un montón. Esta, como veis, tiene mucho menos ganado que las otras, pero bueno, está bastante vacía en comparación con sus hermanas. Estas tres de arriba son hijas de una colmena que se nos murió el año pasado, que la verdad fue una pena, pero se hizo zanganera demasiado tarde, ahí por el mes de octubre, me parece. Entonces aquí ya las temperaturas no son las idóneas para la fecundación de la reina, ya que, como sabemos, la reina suele salir por la tarde. Y por aquí por la tarde, en el mes de octubre, ya hace bastante tiempo. Bueno, aquí vamos a sacar estos tres cuadros juntos. No pesan nada, la verdad. Entonces, ahora vamos a volver a meterlo. Lo vamos a sacar. El único que está lleno, que es este, que tiene un poco de miel por ese lado. Y ya lo están estirando por este. Está, la verdad, está bastante bien. Vale, vamos a dejárselo aquí por fuera, que después ya lo hacemos. Está. Pues ahora vamos a ver cómo está con cría o sin cría. ¿Cómo está? Bueno, aquí, como vemos, tiene cría. Tiene huevecillos. Tiene huevos aquí arriba, a ver si se puede, si se pudiera observar en la cámara. Ahí se ven los huevos. Ahí está. Y nada, es un cuadro muy bonito de abeja con cría. Está todo lleno de huevos por ahí. Por ahí creo que se puede observar en cámara los huevos, sí. Y la cría que tiene, esta está, debe estar arrancando. Aquí arriba, como les da algo menos del sol, pues están un poco más atrasadas, ¿no? Pero podemos apreciar que están bastante bien. Y esto está lleno de huevo, cría pequeña, abierta. Y nada, y la reina tendría que estar o por aquí o por los cuadros colindantes, ya que, bueno, esto está lleno de huevecillos, como veis. Hoy la verdad es que la temperatura es muy agradable y las abejas no están nada, como decimos por aquí, duentes, la verdad. Están bien. No atacan ni nada. Están bastante tranquilitas. Se nota que hace buen tiempo y les gusta. Bueno, nada, cuadro de cría cerrada. Estaba mirando a ver si estaba la reina, pero ya voy a pasar de ella. Ahora vamos a cerrarla. Cerrarles así con cuidado de no dañarla. Y ya está. Tiene comida suficiente, entiendo yo, porque tampoco tienen mucho ganado. Este pesa mucho, entonces tienen comida suficiente. Este es el primero, está ahí. Ahora la cerramos y cerramos así con cuidado de no matar casi ninguna abeja. Entonces ahora la cerramos bien.
esto aquí, que no haya abejas, que se puedan usar. Las matemos y pasamos a la de al lado. A estas dos, como tenían tanto ganado, les hemos puesto el alza. Y entonces vamos a ver cómo están. Bueno, por aquí arriba lo normal, ¿no? Les hemos puesto el alza, les hemos dado un palo así medio gordo, porque no queríamos que... Más bien, aún tienen comida. Y tienen comida también aquí en el cuadro de arriba. Estos no lo están ni estirando ni se les espera. Y les hemos dado un palo gordo porque estaban muy... con mucho ganado. Mucho más que incluso las dos de abajo. Y entonces no queríamos que se les pasase por la cabeza ni siquiera el enjambrar o el irse. Y entonces pues se las hemos quitado, hemos puesto el alta y para darles así un palo gordo. Pero vamos, aquí abajo este es el que le pusimos el otro día, lo está empezando a estirar así poco a poco, tampoco tienen prisa para ello. Y bueno, están bastante tranquilas, tienen miel aquí. Miel. Y nada. Esta hay que tener cuidado porque esta vino de una raza muy enjambradora. Muy muy enjambradora, pero vamos, como vemos tiene aquí un cuadro de cría con zángano, cría abierta, cría cerrada, miel. Impresionante. Entonces nada, esto lo cerramos. Que no necesitamos verla más. Ya sabemos que está bien. Le hemos quitado su... Le hemos quitado la... Lo que había que quitarle, las tiras del apibar. El principio activo es el amitraz. Y nada, que quede más o menos, porque esta de abajo no coincide muy bien con... El alza esta, más o menos, quede bien. Tienen comida, no se lo quito. Cerramos. Cerramos así más o menos. Protegerlo. Esto se podría incluso poner aquí también poliestireno. No se le coloca en el lateral después en el invierno, pero no. Nosotros no lo hacemos. Ya sé que va a haber gente que diga, pero ¿por qué no le ponéis? ¿Por qué no sé qué? No, no se lo ponemos. La verdad. Como tiene esta aquí en el lateral. Este aquí tiene también poliestireno. De la comida, que se la han comido. Se la han comido toda. Este es el que tiene aquí la... Esto lo voy a tirar también. Va a ir ahí a la basura. Tiene aquí el termómetro para calcular la temperatura. Ahora mismo pone, marca esto 35 grados. No sé si se puede llegar a apreciar 35 grados. ¿No? Y vamos a ver cuánto se enfría la colmena con un... durante una revisión. Marca 34,8, más o menos, 35. Entonces ahora, abriendo así un poco, mirando a ver qué tal van, les voy a mirar estos dos del lado. Esto lo tengo que traer hacia aquí, porque así, esto. Entonces ahora, vamos a mirar este, por ejemplo, cómo está. Está vacío, estaba mirando a ver si podía tener huevos, pero no tiene nada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sacar esta, a ver cómo está. También está vacío. Entonces nada, esto lo cerramos otra vez. Voy a mirar si tiene o no tiene cría, que espero que sí que tenga. Y también
la calidad de la misma, que son cosas que tenemos que mirar en los visitas al apiario. Como vemos aquí, tiene una realera. Esta raza ya sabíamos que era muy real, muy enjambradora. Aquí tiene una realera. Ahora mismo la verdad es que no deberían tenerla porque no se va a fecundar. Esta realera que nazca se va a morir. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mirar que haya huevo por ahí. Y si veo huevo o la reina, probablemente mate a esta realera. Vamos a mirar en el de al lado, que no haya tampoco. Vaya reina. Esto, la verdad es que nos ha fastidiado un poco que tenga realera. Esta, la verdad es que es una reina muy enjambradora. Estas tres que acabamos de mirar aquí arriba es una raza muy enjambradora. Mucho. Vamos a ver si vemos huevo o a la reina, ¿no? Porque si no vemos huevo ni reina, no podemos matar la realera, porque por lo menos darle una oportunidad, ¿no? Los tánganos, bien es verdad que no llevan mucho tiempo, entonces aún no están tampoco maduros del todo. Entonces vamos a ver si vemos huevo. De momento no he visto nada. Bueno, disculpad, ¿no? Que esté así. Estoy mirando a ver si hay huevo o cría pequeña y de momento no he visto nada. No tengo ninguna cría, voy a venir por este lado. Para esto nada. Esto al final no sé cuánto está marcando, pero marcaba 30. Ahora va a bajar mucho porque estamos a 16 grados o por ahí. Estoy mirando, aquí hay más realeras. No veo ninguna cría. Aquí hay más realeras, no veo ni reina. Este tiene realera también. Tenemos ya dos con realeras. Y no tenemos cría pequeña. Bien. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que haré será dejarla. Si dejarla, tenemos realera aquí. Y como no tenemos nada que perder, bueno, esta raza la verdad es que a mí no me gusta personalmente porque es muy enjambradora. De aquí le voy a quitar, que tenía dos aquí, le voy a quitar esta que es mala, una realera mala. Es una realera bastante mala, es pequeña. Le voy a dejar estas, que son las grandes. Y ya está, y veremos a ver cómo va. Si fuera otra raza, a lo mejor, como bueno, ya está perdida, ¿no? Probablemente esta colmena. Si fuera otra raza, muy probablemente intentaría duplicarla, ¿no? Pero siendo una sola, siendo esta tan enjambradora, no quiero yo tener en mi apiario más de este estilo de reina, ¿no? Tenemos ya tres de esta raza tan enjambradora. La verdad, hace mucho ganado, pero enjambra demasiado, entonces no nos gusta. Y nada, las otras dos las dejamos ya para ver en el próximo vídeo, cuando haga falta. Ya espero que os guste. Y nada, comentad mucho. Ya veis el día que tenemos, el mes de marzo. Impresionante.
día primaveral tirando a estival. Es un día precioso, la verdad. Entonces nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ahora voy a acabar con estas dos y después ya os diremos en el próximo vídeo a ver qué tal van y cómo va esta. Venga, hasta luego. Chao.